L'Esport, Mou Castelló. En el programa d'avui us parlarem dels hàbits d'activitat física recomanats per a portar una vida saludable. És recomanable portar un estil de vida actiu. Així veiem a Manoli i Saúl, que caminen 30 minuts cada dia. Quan passen pel parc, saluden a Neleta, que juga amb la seva gossa. Més endavant, a l'hort urbà, es troben amb Pere, que de vegades els dona una bossa amb verdures. A mig camí sempre fan un glob d'aigua per a hidratar-se. Mirela cada dia va en bicicleta al seu treball al centre de la ciutat. Allí es troba amb Hermini, que encara que té l'oficina al quart pis, sempre puja per les escales. És recomanable practicar esports i activitat física cada dia 30 minuts. Després de treballar, Ariadna va a la piscina. Lluís juga a pilota al trinquet municipal, on va amb Lledó, que juga al tennis. Abdel els dissabtes i ja corren. I es creu amb Lola, que fa rutes a peu per la muntanya. És recomanable fer exercicis de força i musculació 2 o 3 dies a la setmana i de flexibilitat i equilibri sempre que es puga. Inés va 3 dies a la setmana a les activitats del Patronat d'Esports. Els mateixos que Vicente fa musculació al gimnàs a l'aire lliure de la platja. Just davant, Xavi aprofita els caps de setmana per a fer ioga. I tu, què fas per aportar una vida activa i saludable? Activa't! Abans d'iniciar una nova activitat física, assessora't! Al teu voltant trobaràs un gran ventall d'instal·lacions i entitats que t'ofereixen una àmplia oferta d'activitats. Tria i viu cada dia amb moviment i alegria. Activa't! Patronat d'Esports de Castelló. Ajuntament de Castelló. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa de Castellón Base Televisión, un programa que hoy quiere dedicarlo exclusivamente a la cita más importante del fútbol formativo en la provincia de Castellón, junto al torneo de la Liga Promises que se celebra en Villarreal, pero este trofeo es el Trofeo Internacional Fallas, es un torneo 100% local, 100% burriana, y por eso contamos hoy con la presencia de 5 personas que nos van a explicar exactamente en qué va a consistir esta 13ª edición del Trofeo Internacional Fallas Ciudad de Burriana. Por eso contamos con nosotros con Javier Tejedo, organizador de este torneo. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches a todos los oyentes de TV4. Y pues sí, empezamos dentro de nada. Muy bien, Javier, pues también sabemos que las previsiones meteorológicas parece ser que van a acompañar, por lo menos durante este fin de semana, y los 16 equipos van a disfrutar de ese magnífico municipio que es Burriana y de sus grandes fiestas, que son las fiestas de las Fallas. Efectivamente, esas son las previsiones meteorológicas, ¿vale? Vamos a tener calor y sol, que es lo que gusta a todos, y podrán disfrutar de las Fallas, como tú muy bien has dicho. Pues el anfitrión del torneo es el Club Deportivo Salesianos de Burriana, que trabaja codo con codo durante todo el año con vuestros colaboradores, Javier, pero este torneo no sería posible, Javier, sin el apoyo de dos instituciones claves, que son, en este caso, el Ayuntamiento de Burriana, don Vicent Granel. Molt bona nit. Bona nit. Bueno, Vicent, por respeto, si te parece, hoy hacemos un pequeño paréntesis, ¿no? Vamos a expresarnos en castellano para facilitar la traducción de nuestros invitados.
Bueno, Vicente, enhorabuena. El Ayuntamiento de Burriana se ha creído ya de verdad este torneo, ¿verdad? Sí, simplemente la verdad es que el trabajo que se hace desde el Club Deportivo Salesianos y sobre todo de Javier Tejedo en la insistencia y sobre todo en el trabajo de traer a los mejores jugadores que hay ahora mismo en el panorama nacional a nivel futbolístico, yo pienso que un espectáculo como este en unas instalaciones como son de San Fernando, que mejoraremos para el próximo año y así de esa manera pues Javier tendrá claro que podremos hacer el campeonato un año más, y yo pienso que es importante sobre todo para la población de Burriana, porque pese a que vienen estas figuras o minifiguras del fútbol, ¿no?, que pronto, más tarde o más pronto, las podremos ver en Primera División, pues la verdad es que es una atracción que es añadida a la atracción ya de las fallas, ¿no? En Burriana tendremos esos días un lleno completo y el torneo, el Trofeo Internacional Fallas, lo que implica es que toda esa gente que puede venir también a las fallas pueda visitar también el campo San Fernando, ver ese trofeo y a la vez la gente que viene fuera disfrutar de las fallas. Muy bien, pues perfecto y esperamos que así sea. La política de escenario deportivo de la Diputación Provincial de Castellón tiene la plasmación en el apoyo a este tipo de eventos. Por eso contamos con don Luis Martínez, diputado provincial de Deportes. Luis, encantado de contar con tu presencia y también queremos hacer constar que va a ser tu último año, ¿no?, tu última oportunidad como diputado provincial de Deportes, a la expectativa de tu trayectoria, ¿no?, de qué pasa con Luis Martínez, que esperemos que sea lo mejor tanto en lo personal como en lo político. Bueno, yo primero que nada estoy encantado de estar aquí con vosotros, como siempre que me habéis dado oportunidad de poder venir aquí a vuestra casa y poder contar todo lo que desde la Diputación en materia de deportes venimos haciendo. Como bien decías, es el 13 Trofeo Internacional Fallas Ciudad de Burriana. Antes de entrar hablaba con Javier y hablábamos de la trayectoria de estos años. Yo he estado implicado desde el primer día con ellos porque creí en el proyecto. El primero que creyó fue Javier con todo su equipo y con el Club Salesianos apoyándolo. Y recuerdo la primera vez que vino a Diputación a comentármelo. Vi que era un proyecto potente, que era un proyecto importante y, como bien decías tú, viene a reflejar todo aquello que queremos poner en valor a través del deporte en la provincia de Castellón. Por un lado, un torneo de prestigio, que ya se queda dentro del calendario de los... Este año estarán sobre los 400 eventos deportivos que desde la Diputación estamos patrocinando de forma absoluta o en parte. Y como te decía, estas fechas siempre están en rojo en el calendario porque es un torneo de los que vino y se ha consolidado. Y cumple dos cuestiones importantes. Por un lado, el aspecto deportivo, con una calidad en la categoría alevín. La mejor calidad del fútbol español en esta categoría estará en este torneo. También el otro aspecto de dimensión turística y de posicionamiento de nuestro territorio, en este caso de Burriana y de nuestra provincia, que es traer gente de fuera que va a conocer las instalaciones, que va a conocer nuestro clima, nuestra gastronomía, unas fiestas como las fallas, que son, como decía yo el otro día en la presentación del torneo, que aparte de ser de Burriana, desde la provincia las sentimos también como nuestras, y que evidentemente pues reúne todas esas características pues para ser un referente en el calendario deportivo. Pues para acabar la ronda de presentaciones y al hilo de lo que ha comentado el diputado provincial de Deportes, que yo muchas veces me confundo y le digo turismo, porque precisamente en la provincia de Castellón, gracias al deporte, se está consiguiendo una proyección del nombre de Castellón, de la provincia, en todo el mundo. Y por eso, a través del apoyo de este tipo de eventos, vamos a contar un año más y damos la bienvenida desde Castellón Base, desde Burriana y desde la provincia de Castellón, a los representantes del equipo Nagoya. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor Sato. ¿Cómo va, tío? ¿Cómo va? Bienvenido. Bueno, por cuestiones técnicas, se expresa en su lengua nipona, Kenji va a hacer de traductor. Sí. Bienvenido, señor Sato. Yokoso Castellón, Burriana, Yokoso. ¿Es su primera vez en Burriana, en este torneo? Burriana ni Kuruno, Hajimete. Sí, es primera vez. ¿Y mucha ilusión en los pequeños nipones, japoneses? Los niños,
Que ellos reconocen que el fútbol español es el nivel top del mundo y ahora en liga japonesa están trayendo muchos jugadores japoneses, españoles como Villa o Ander Iniesta. Entonces ellos siguen mucho liga española y están muy ilusionados para estar en este torneo. Vale, pues luego hablaremos ya un poquito más de lo que son los rivales, de lo que son los equipos. Javier nos explicará un poco lo que es el desarrollo del torneo. Vale. Dile que vamos a hacer un repaso a unas clasificaciones de fútbol formativo a nivel provincial. Vale. ¿De acuerdo? Vale, pues... Muy bien. Ferran, realización, por favor, si queréis podemos empezar ya a hacer el repaso de las clasificaciones de esta última jornada. Si os parece, empezamos por lo que es el fútbol femenino. En segunda división nacional, victoria del Villarreal. Vamos a ver qué pasa con esa famosa reestructuración del fútbol nacional, que parece ser que hay opiniones diversas y todavía no está muy claro cuál va a ser el sistema de ascensos y descensos. Victoria del Villarreal y, Luis, derrota del Juventud, de Almasora, aunque bueno, parece ser que el equipo está consolidado y el año que viene pues vamos a ver en qué competición juega, ¿verdad? Sí, pero bueno, el fútbol femenino en Almasora está pegando fuerte. Es de los primeros clubes femeninos, fue el Juventud de Almasora, con un proyecto consolidado, con una base también sólida. Y bueno, pues a pesar de ese traspiés, está haciendo un buen... Sí, ahí está la clasificación, zona tranquila. No hay, creo que no hay descensos este año por esa famosa reestructuración. Por la reestructuración, efectivamente. Y ya no me atrevo a decir si los cuatro primeros van a jugar en primera B, porque se ha creado una división de élite y una división promesas. Ya veremos, ayer hubo una reunión en la federación, pero bueno, ya será cuestión de otro programa. Salto, fútbol masculino. Vamos en primer lugar a la división de honor. Villarreal empate a uno en casa de un rival directo como es el Atlético madrileño, y el Valencia pues le recorta distancias, pero bueno, el Villarreal, ahora veremos la clasificación, creo, ahí está el Villarreal, lidera la tabla en división de honor, o sea, es el que jugaría la Copa de Campeones y Copa del Rey, y el Roda, que perdió, ocupa la quinta tabla, parece ser que se aleja, la quinta posición se aleja un poquito de la segunda plaza. Entrenado por un de Almazora, claro. Ese es Miguel Ángel Tena. Correcto, muy bien. El entrenador del juvenil. Liga Nacional, ahí malas noticias, porque perdió el Castellón, que estaba ocupando una de las dos posiciones de ascenso a División de Honor. Veremos la clasificación. Hay mucho equipo B, el Villarreal incluso también perdió ante un rival directo, como puede ser el Alcoyano, que se ha puesto en posiciones de ascenso junto al Hércules de Alicante, que ya va a ser muy difícil alcanzarlo. Ya en preferente juvenil, ahí sí que el Castellón B no falló y seguirá líder, seguido del Roda B. Veremos ahora mismo la clasificación. Ahí tenéis un equipo, Javier, el Burriana Salesianos. Ahí. ¿Tienes al chaval ahí jugando todavía o no? No, claro. Ya a estudiar, ¿no? O sea, que dedicarse al fútbol profesional, nada, ¿no? Pues ahora mismo me parece que el Villarreal desciende en cuatro, por lo tanto, sería equipo de primera regional. Esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no. Igual que Rafa Lafena, ojalá se salve, incluso el propio Almazora, aunque lo tiene complicado. Y ya por último, quedan dos categorías más. Primera regional juvenil, ahí está el Jubelama, líder, 5-2, equipo de Castellón Ciudad, que se impuso al Onda B. Y el otro partido, el Sportivo Villarreal contra Promesas Castalia, 2-4, hace que tanto el Jubelama como Promesas sean los que ocupan la posición de ascenso a preferente. Y ya para acabar este repaso de las categorías, concluimos con Cadete, autonómica, una liga ya un poco descafeinada, porque ahora veremos la clasificación. El Valencia ya está casi a años luz del Villarreal, que empató uno en casa contra Fundación Valencia y ya está, ¿no? Ahí lo que habrá que ver y esperemos es que, bueno, afortunadamente el Culabay está alejado ahí, no corre riesgo ningún equipo de la provincia, sí en la categoría infantil, que ya no vamos a ver, que tanto el Roda como el Culabay están intentando salvar a sus equipos de Liga Autonómica. Pues muchas gracias a nuestros compañeros. Bueno, vamos a entrar en materia. Mientras tanto, nuestros compañeros también, Javier, pondrán imágenes de lo que fue un poquito el torneo del año pasado. Pero bueno, la pregunta es muy concreta. ¿Qué diferencia este torneo desde el año pasado? ¿Qué diferencias puede haber, Javier? Pues mira, el año pasado intentamos hacer un torneo con todos equipos de primera división,
Entonces vimos que los jugadores de los salesianos y del Burriana pues prácticamente no tenían nada que hacer. De hecho, quedaron últimos y penúltimos. ¿Vale? Entonces hemos vuelto a un formato anterior donde hay 8 equipos muy buenos y 8 equipos buenos, pero no a ese nivel. ¿Vale? De forma que si un salesiano o un Burriana llega a ganar a un Castellón o a una Alboraya, para ellos es como si hubiesen quedado los primeros del torneo, porque saben que nunca van a poder ganar a una cantera de primera división. Entonces eso les crea unas ilusiones que el año pasado no tuvimos. Ahí, Javier, mira, perdona, esos son imágenes de... Del año pasado, sí. De la entrega de premios, ¿verdad? Sí. Síguenos contando. No, es lo que te decía. Entonces, evidentemente, somos una cantera pequeña, ¿vale? En el sentido de que no se puede comparar con una cantera a nivel nacional de primera división. Y entonces ellos sí que tenían pues esa carita de pena de que sabían que no iban a poder hacer nada. ¿Vale? Ahora trayendo los equipos como Castellón, Alboraya, ¿vale? Pues sí que tienen opciones a lo mejor de poder ganar a uno que ellos consideran grande y sí que tienen más ilusión. El formato, cabe recordar que son 4 grupos de cuatro equipos, pasan 2 primeros a lo que sería un poco la fase final por el título y otros que van del noveno al decimosexto lugar. El palmarés del torneo, lo hablábamos antes, el Barça lleva 4 títulos y luego el Español 3. A partir el de Atlético ahí ya, Madrid 2 vale. Y el Levante 1. ¿Conoces un poquito el nivel? Sí, bueno, ¿qué este nos cuentas? Año... ¿Que te puedes, venga, un pronóstico y... No, de los 3 no, que estamos aquí. No, porque pronóstico... Vicent seguro que se los has estudiado claro, todos. Claro, pronóstico sí, yo te diré el mío y me dirás culé, entonces... Pues, pero el Barça, claro. Yo me atrevo a decirte que el Barça no lo veo favorito. Bueno, depende. Depende. Bueno, favorito para el nombre porque es el vigente campeón. Exacto, tú sabes que cuando es un torneo intensivo... Influyen muchas cosas, ¿no? Los entrenadores tienen una parte muy importante en saber dosificar a los jugadores y a lo mejor llegan a la final. ¿Sabes cuál es mi favorito? Y perdona que te lo diga. El Madrid viene muy fuerte. El Villarreal, este año es el favorito. Me alegraría muchísimo porque estamos ahí pendientes. Ya que estamos aquí. Sí, ¿eh? Ojalá sea uno de la yo provincia. Yo lo veo este año muy fuerte. Yo siempre, siempre Villarreal, he dicho que con el Villarreal siempre hemos tenido muy buena consonancia. Estamos muy bien y ojalá lo ganase el Villarreal porque es un equipo buenísimo y nunca ha tenido suerte. El año pasado se quedó en la final junto con el Barcelona, perdió 2-0. ¿Vale? Y siempre he hecho muy buenos torneos. A veces será por suerte, a veces por mala suerte, no, lo que tú quieras, ¿no? Pero nunca ha llegado a ganar y ojalá este año ganase. El Madrid viene muy fuerte, ¿vale? El Barcelona viene muy fuerte también, tiene la atracción del hijo de Kluivert, que dicen que es un fenómeno, ya veremos si aquí lo demuestra. No sé, luego han dicho también que el Betis también viene muy fuerte. El Rayo Vallecano, que aunque vaya segundo en su liga, tiene un gran equipo. Tú sabes, por nuestro colaborador Santi Espósito. Eso te iba a hacer una mención a Santi. A Santi y perdona que te interrumpa, porque ahí sí que me gustaría preguntar a los dos responsables de deportes en el Ayuntamiento de Burriana y en la Diputación. Escribía Santiago Espósito, es colaborador, creo que ha ayudado mucho a Javier, es actualmente seleccionador sub-12 de la Federación Madrileña de Fútbol y ayer hacía una reflexión muy interesante en Castellón Base, que aquí vienen equipos acostumbrados a ganar y golear desde el mes de octubre. Se pueden encontrar que después de ganar partidos por 10, 15 goles de diferencia, a de repente perder. Vicent, ¿eso cómo lo ves? ¿Es verdad que es bonito la competitividad en el sentido que también hay que saber perder? Claro, la verdad es que la diferencia que hay de un torneo del año pasado a este, ¿no? Que hay esa diferencia a lo mejor de equipos, aunque a mí tampoco me gusta hablar de diferencia de equipos porque realmente después en el campo de fútbol todo puede pasar y en un torneo así intensivo más aún, ¿no? Porque es fundamental también las piezas que tenga que tener el entrenador, los jugadores, porque muchas veces los entrenadores tiran de los mismos jugadores para poder ganar los partidos del grupo en este caso y después ya llegan las eliminatorias, pero la verdad es que eso que realmente equipos que están acostumbrados a ganar, como es el Madrid, como es el Barça y demás, que estén acostumbrados a ganar en sus ligas, a competir con otros de sus categorías, hacer goleadas y llegar aquí y enfrentarse contra equipos que realmente se puede ver la calidad. La verdad es que a mí lo que me sorprende mucho es ver la forma de jugar de los equipos, porque realmente sí que hay equipos como el Barça, como el Betis,
que se ve realmente que la manera de jugar del primer equipo que está en primera división es la manera de jugar de los Lo del año pasado del Barça fue espectacular. Exacto. Y de hecho también lo vi. No sé si habéis estado en el torneo de Baiduxo, del que organiza el Club Labay, de cadetes, que muchos chavales de estos repiten. El rubito este holandés, el Simons, te estuvo. Y ves a los jugadores del Barça categoría cadete que ya juegan como el primer equipo, pero es que ves a los... Fútbol 8 no se puede comparar. Bueno, en este caso es fútbol 7, pero es que juegan igual. Uh-huh. Luis, te gusta el fútbol, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Yo me sumo. La verdad es que aquellas personas que no hayan ido les guste el fútbol, yo les invito a que vayan porque la verdad es que es puro espectáculo futbolístico. O sea, estamos viendo canteras de los primeros equipos y, claro, hablamos del Villarreal, que por supuesto tiene una estructura deportiva espectacular y donde ves que esa transmisión de juego, esa transmisión de valores dentro del campo se transmiten ya desde la escuela, desde pequeños. Y evidentemente eso lo vemos en el Villarreal, lo vemos en el Barça, lo vemos en el Madrid, lo vemos en el Atlético de Madrid, Español. Y cuando hablabas de pronóstico es que es complicadísimo. Yo que he ido a todas las ediciones, ha habido años que, bueno, pues yo recuerdo un año que vino el Málaga y el Málaga era el más potente. Debutó y ganó. Porque tenía una cantera... Además, eso sí que acertaste. Además, recuerdo que Javier, que tiene una vista clínica al respecto, sí, dijo, este año el Málaga está muy fuerte. Y efectivamente fue el Málaga. Pero también hay que hacer incidencia que, por un lado, el espectáculo deportivo. Después el espectáculo que se vive en las gradas, que también es muy bonito ver aficiones, cada una apoyando a su equipo, pero ese hermanamiento que se ve en las gradas, porque es también importantísimo en estas categorías que se vea también ese espectáculo, esa unión y ese respeto en las gradas con las familias. Y eso también es algo que me gustaría destacar. Y sobre todo también otro elemento que a veces también hace diferenciar, que es que los jugadores son de una categoría que son 2 años. Y muchas veces el ser de un año, ser de otro, algunos jugadores también marca esa pequeña diferencia en el terreno de juego. Pero que evidentemente el espectáculo en torneo como este está asegurado. A nosotros nos gustaría también destacar el apoyo, porque sin el apoyo evidentemente de la Diputación y el Ayuntamiento no sería posible, pero el apoyo de las empresas privadas, Javier, es muy importante. Por eso hay que reconocer el apoyo de García Ballester, es correcto, de CCCLA, de EDB y de Ilumia, ¿vale? Uh-huh. Aparte de también la colaboración de medios de comunicación como Castellón Base y esta casa TV4 Televisión. Estáis en todos los sitios donde tenéis que estar. Vamos a hablar un poco también, si nos importa, de los chavales, los jugadores del equipo de Nagoya son del año 2007. Nacidos. Minna 2007年 desu. Umare ga. 1個下もいます。2人、若い年齢の方も入ってます。 Hay dos que es de 2008, pero otros son dos de 2007. Muy bien. Estáis en un grupo que vais a jugar contra nada menos que el Sevilla. Grupo de Sevilla todo. Y contra el Atlético de Madrid. Madrid grupo de... Dos grandes equipos, dos grandes clubes de España. Y a menor escala ya un equipo. Perdón, voy muy rápido. Y del Club Deportivo Castellón, equipo de la provincia. ¿Los niños conocen a clubes como... ¿Les gusta seguir la Liga Española a los integrantes de Nagoya? Sevilla, Atlético Madrid, Sí, todo el mundo lo conoce, los equipos grandes como Sevilla y Atlético de Madrid. Nos comentaba hace pocas fechas un entrenador de Castellón está trabajando para un club de un país asiático. Castellón el coach está trabajando para un club de un país asiático. Y nos decía que la exigencia para conseguir resultados es muy elevada, más incluso que en España. ¿Eso es verdad? その働いてるコーチが言ってたらしいんですけど、その結果をこう出すアジアでもすごい難しいっていうスペインでやるよりも難しいっていう言ってるんですけど、それは総思いますかって。はい、今回アジアカップで日本はA代表準優勝したんですけども、全部1点差のゲームは結構多くて、準決勝はイランに3-0で勝ってたんですけど、決勝もカタールに負けてるので、以前はその上と下の差が結構ありました。 Asia, este año ha habido Copa de Asia, pero de adultos. En Japón perdió en el final. Y antes en Japón casi ganaban todo y podían ganarlo fácil, pero ya todos los partidos es igualado, diferencia de uno así. Y creen que
en Asia con niños también, que el nivel están subiendo mucho. Y eso creo que le hacen así un poco difícil de hacer, sacar buenos resultados. En Asia está mejorando lo que es el fútbol, el nivel de todos los países. Sí. De hecho, la selección que ganó fue Qatar. Qatar, ¿verdad? Sí. Qatar. Muy bien. Pero la formación también se trabaja, ¿no? La formación como personas dentro de un club de fútbol también se trabaja. No solo es ser futbolista, sino también valores como el compañerismo también se trabaja. あの、日本でもそうですけど、そのまあ、サッカーだけじゃなくて、そのまあ、団体行動であったりとか、そういう子供たちに、まあ、教育の部分もしっかり、あの、行ってますよね、っていうのは教育としても聞いてます。そうですね。まあ、あの、まあ、もちろんみんなが全員がプロサッカー選手になれるわけじゃないし、もちろんプロサッカー選手になったとしても、まあ、そういうものは求められるわけで、まあ、あの、 Sí, que todo el mundo no va a ser profesional, pero incluso siendo profesional esas cosas le importan mucho. Entonces ellos siempre dicen on the pitch y off the pitch, que cuando están dentro de pista, obviamente que tienen que funcionar, pero también respetándolo, pero fuera del campo también es muy importante. Entonces esas cosas también ellos les están educando. Javier, ¿les hacéis algún tipo de agenda especial a Nagoya? Bueno, sí, sí. La marca Kenji, ¿eh? Kenji me pasa lo que quieren hacer y nosotros, pues, la verdad es que ahora luego de la... El día que me parece que llegan hoy, sí, tenemos una visita a un almacén de naranjas, que es de García Ballester, es un patrocinador nuestro desde el principio del torneo, y allí ellos, pues, ven lo más típico de esta provincia, ¿no?, que es la naranja, cómo se manipula y cómo se envasa y cómo se... preparado para exportar. Luego hacemos una visita a un supermercado que les encanta. Siempre, sí. Es una cosa muy curiosa porque ellos van incluso cuando algún niño... A mí no me gusta decir niño, me gusta decir jugadores. Cuando algún jugador se coge un paquete de galletas y se las come, ¿vale? Luego va con el paquete para pagar. No es cuestión de que intentan no pagar. Es una cultura muy educada, muy correcta, ¿vale? Y eso llama la atención a todos. Lo correctos que son, lo educados que son, siempre... en su fila cuando toca. Eso en lo que comenta Javier, en el Mundial, fue el Mundial de Rusia, ¿no? Recuerdo unas imágenes de la selección de Japón, después de perder el partido de cuartos, octavos contra Bélgica, que lo tenía prácticamente ganado, salió una foto en todos los medios de comunicación con el vestuario, de que lo dejó la selección limpio, pero más limpio de lo que estaba. ロッカーがすごい綺麗で、そのメディアの、メディアがすごい日本はいつもこう綺れだっていうのは確か、それが日本ではこうま普通ですかっていう。そうですね。まあ一つのまあ我々の合言葉じゃないですけど、まあ別にサッカーに限らず、別のスポーツもそうだし、学校なんかもそうですけど、まああの言った時、よりも綺麗にして帰ろうっていうのが言葉を声かけるように。日本中教育現場ではしています。 No solo de fútbol, pero también en educación en general, que siempre, otros deportes también, que cuando vayamos a algún sitio, que volvemos aún más limpio, ¿no?, cuando salen. Entonces esas cosas siempre les educan en colegio también. Te quería hacer una pregunta, ¿se respeta al árbitro en Japón? なんか審判に対してこうリスペクトしますかっていうのは日本で。そうですね。当然それはまあ、あの別に日本だけじゃなくて世界中で、そういう考え方は、あの、まあ、しっかりやってこうって、のあると思うんですけども、まあ日本でも当然そういうのはやってます。もちろんその子供だし、まあもちろんプロ選手もそうですけど、まあできない子もいるので、まあそういう子に対してもしっかりと、あの、できるような、あの、指導はしてます。 Sí, en Japón le respetan, pero creo que en todo el mundo le respetan. Pero... Ahora Luis y acaso Vicente te dirán si se respeta o no. Sí. No, no, perdona, es que han habido episodios, incluso en España aparecen imágenes y algún colaborador también aquí de Luis en el estudio lo puede ver, ¿no? O sea, lo podemos comprobar que por desgracia están habiendo en la provincia de Castellón un árbitro tuvo que refugiarse en un bar. なんかこっちではあんまりそのリスペクトがないんで、こう本当にこの州県であったんですけど、その、tuvo que correr、tuvo que huir、審判が逃げなきゃいけなかったということがあったみたいです。Sí, sí, sí。Sí, yo es que creo que en este sentido lo que estás comentando, a ver, nosotros podemos exportar
el conocimiento, el talento futbolístico, podemos exportar la técnica, la táctica, pero sí que es cierto que hay cuestiones que podíamos exportar nosotros. Pero más allá del ámbito deportivo, como bien decían, es un tema que está en la sociedad. A mí me consta, la sociedad japonesa tiene una serie de valores que aquí también los tenemos, pero no los aplicamos, no los tenemos tan inculcados. Yo desde aquí lo que sí que quiero también es romper una lanza por muchos entrenadores que, además de entrenadores, son educadores. Porque no hay que olvidarnos que en estas categorías, aparte de enseñarlos a jugar bien a fútbol, hay que enseñarles también los valores dentro del campo. Pero que esos valores de dentro del campo tienen que ser valores que vienen también desde la sociedad, desde la educación, desde los centros educativos, desde las familias, desde la sociedad en general. Y eso son valores de respeto que los tienen muchos más inculcados, que me consta que del respeto al árbitro, del respeto al contrario, eso se inculca desde las categorías bases, pero sí que es cierto que en nuestra sociedad nos haría falta mucho más esos valores. Y tendríamos que ver qué está pasando en la sociedad para que eso ocurra en los campos de fútbol. Claro, correcto. Vicent, estamos viendo imágenes precisamente de una de las maravillas de la provincia en cuanto a escenario deportivo, como es el campo de fútbol municipal de San Fernando. Durante estos 4 años habéis hecho inversiones importantes, ¿verdad?, en este terreno de juego. Sí, la verdad es que, bueno, ya realmente el campo San Fernando, pues, por el vandalismo que a veces, lo que comentaba Luis antes, ¿no?, que los valores que se tendrían que tener muchas veces, no tanto dentro de la cancha, sino en las gradas, pues también tendría que ser valorable. Pues hemos repuesto lo que es todas las gradas ya de San Fernando, que para el torneo estarán todas ya repuestas para que la gente no tenga ningún problema de dónde sentarse, de dónde poder ver. Y ahora mismo, esta semana pasada, adjudicamos ya para tener una nueva luz en el campo San Fernando, que yo ya lo dije la última vez, yo creo que está la iluminación del Madrigal, bueno, del Estadio sí. de la Cerámica, y después estará la de San Fernando, sí. creo, ¿no? Porque esperemos que el año que viene esa luz se pueda utilizar en partidos de tercera división. Correcto, esperemos que sí. ¿No? Esperemos parece que sí. La cosa va bien, ¿no? Parece que el equipo está muy bien, se ha reforzado últimamente para seguir... Con gente de la casa, además, que es lo que... Sí, mayoritariamente gente de la casa, y la verdad es que están dando ahora un empujón, la verdad es que la gente se lo está creyendo, la afición va mucho al campo y yo creo que eso también es muy importante, ¿no? que la gente vaya a ver al equipo de casa y eso es muy valorable para que la gente pues tenga ese ánimo de estar ahí. Con permiso de Luis. Este sábado hay un derbi. ¿Cuál es Almazora? Almazora Burriana. Es este sábado. O sea, es un, porque lo adelanta, ¿no? Algo, porque creo empatados. Que no había jornada, ¿no? Se adelantará porque creo que no había jornada, ¿no? Por fallas. Bueno, la próxima jornada yo sé que es Almazora Burriana y además por clasificación van los dos puntitos, va la Almazora adelante. Sí. Y el Onda está por en medio, sí. Y el Pozo el primero. Sí, efectivamente. Sí. Pero la Almazora Burriana están, creo que Almazora tercero y Burriana cuarto, si no recuerdo mal. Y creo que con la misma puntuación. Pues, con lo cual el derbi va a ser. Como estamos ya cumpliendo la media hora, nuestros compañeros nos van a poner. Si nos queréis poner el cartel del torneo ahora mismo y lo comentamos un poquito y luego ya pasaremos a la sección que nos pasan los vídeos de Tú eres el crack. Javier, ahí lo tienes. Uh-huh. Patrocinadores, cada vez más. O sea, buena señal, ya no te cabe más, ¿no? No creas. No, por ejemplo, ahí hemos puesto dos que nos han acompañado estas últimas ediciones. Mantenerlo. Y este año, pues no ha podido ser. Hacer. ¿Cuánto vale el torneo, Javier? Dímelo. Mucho dinero. Dímelo. Mucho dinero, no, eso no... ¿Pero qué vale? Está todo tiene un presupuesto, ¿no? Sí, claro, tú ten en cuenta que los equipos de primera división tienen que venir gratis. Con todos los gastos pagados. ¿Todos? Todos. No hay nadie que digas, pues no, mira, hombre, Rayo Vallecano, este año no. Esos no pagan. No. El Castellón paga. Sí. El único que paga es el Castellón. Bueno. ¿El Castellón qué paga? No lo sé, una aportación, supongo. No, vamos a ver, nosotros pedimos colaboración a los equipos que nos puedan ayudar. Sí. ¿Vale? Lógicamente, todos los equipos de primera división. Y tenemos la gran suerte que Toyota, Nagoya, ¿vale? Se lo paga todo, porque si no, no lo podríamos pagar. Un viaje de Japón aquí de 14 jugadores y 5 técnicos sería inviable. ¿Vale? Y ellos se lo pagan ellos pues porque les gusta el torneo. ¿Toyota? Sí, Toyota. Porque les gusta el torneo, porque les gusta enfrentarse a estas categorías y ya vienen 5 o 6 años, creo que son.
Cinco, sí. Cinco, ¿no? Y entonces, digamos, todos los demás, en primera división eso sí que se tiene que dar muy claro, pero es que te exigen cosas que la gente no se cree. Tienen que ser los hoteles mínimo de 3 estrellas. Ah, caray. Y estamos hablando de chavales de 12 años. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, una cosa curiosa, el Real Madrid, si quieres que venga el A, o contratas con Viajes Barceló o no viene el A. Es así, no tienes posibilidad. Y el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, que no son tan exigentes... ¿No vienen el autobús de línea? Sí. No, ellos te exigen, no, sí. Un autobús de unas características, ¿vale? Sin embargo, a nosotros nos cuesta más barato el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano llevando un mejor autobús, ¿vale? Y sí, eso les fastidia, pero es así, que el Real Madrid, que tienes que contratar sí o sí con Viajes Barceló. No sé por qué estamos haciendo Viajes Barceló cuando nuestra agencia es Alcón Viajes. Pero bueno, hay que decirlo porque son cosas curiosas, sí, sí, ¿no? Sí, sí, o están en hoteles... Luego, por ejemplo... Tú puedes decir, bueno, pues que se pongan habitaciones triples. No, son para los técnicos individuales y para los jugadores dobles y en algún caso extremo triples. Entonces eso vale mucho dinero. Pues. Bueno, pues en la segunda parte ya, ¿te parece? Hablaremos un poquito de jugadores top que han pasado por fallas, que la verdad es que hay muchos, ¿eh? Estaríamos hablando ahora mismo de 30 o 40 jugadores que han jugado, que están en primera división. Sí, sí, sí. Han debutado ya en primera división y ahí se demuestra que... Yo te lo digo todos los años, esto fue una pena, a lo mejor Messi, no haberlo empezado antes porque Messi hubiese jugado en Burriana. Es así, están todos los equipos. De hecho, vosotros que seguís tanto las ligas, si os habéis fijado en la última, en el último partido de la liga de cada comunidad autónoma, ni el Barcelona ha puesto a los titulares, hombre, hasta ahí no llevo, ni el Madrid ha puesto a los titulares, sí, sí, para el torneo de fallas. Caray. No, es verdad, es una cosa curiosa. Yo lo vi el otro día y me llamó la atención, sí, sí, te lo digo, pero me llamó la atención. Se lo toman en serio, ¿eh? Muy en serio, es verdad. Aquí vienen a ganar, es un torneo que es el primero que hacen, vamos a decir así, serio, ¿vale? Y vienen a ganar. Y tú les dices de ir a ver fallas y te dicen que no, que ellos vienen a... Díselo, explícale eso. ¿Qué le parece? Como entrenador han venido esta vez, es primera vez venir aquí, pero les ha informado los antiguos entrenadores y han visto vídeo. ¿Sí? Otros años y el nivel de competición es muy alto. Y estos últimos años Nagoya han perdido muchos partidos y quieren hacer algo importante. Con primer año la verdad es que fue muy bien y quieren ganarlo y han venido así un poco preparándolo, pero saben que lo va a ser muy complicado, pero lo va a intentar. Pues vamos a pasar ya, sin mayor retraso, a lo que es una sección que nos pasan vídeos, imágenes de partidos de liga de las competiciones oficiales. Compañeros, si queréis, pasamos a... Empezamos ya a repasar lo que son los goles que nos enviáis muchos seguidores de Castellón Base simplemente a través de un WhatsApp al 629. Este está un poco complicado de ver, pero bueno, hacemos el pasamos pino, de aquí. Hacemos el pino y lo vemos. Son los vídeos domésticos que nos pasan a través del 629-61-2029. Hay mucha WhatsApp. Es un gol difícil, ¿verdad? Difícil de ver y de ejecutar. Es el partido de la Levín de del Benicarló. Yo me estoy mareando ya. Bueno, pequeñajos al poder. El Oropesa es un equipo que ha ganado la liga con solo 6 jugadores con licencia.
No tenían más, son los problemas que tienen municipios de la provincia de Castellón para hacer equipos. Pues con 6 jugadores con ficha no han tenido más últimamente, pero han ganado una categoría de prebenjamín, el Oropesa prebenjamín B. Fútbol femenino en España y en Castellón está dando, bueno, en Japón ya ni te digo, ¿no? Sí, el Japón también está. Sí. Es un equipo local, el Castellón y el Villarreal. Sí. De fútbol 8 femenino, empate a 2 entre estos dos equipos. Nos han pasado goles, en el caso del Villarreal, el gol es de Alba Sánchez. Ahí está el gol. Golazo. Bueno, un chavalín también, ahora veremos un gol de otro equipo prebenjamines. Dile que aquí en España se juega desde los 6 años a fútbol, ya empiezan a competir, incluso algunos con 5 años. 6歳とか5歳からもこうやってリーグがスペインでは全部あるんでオーガナイズされて。Ese es Jesús Marzá del equipo del Jubelava, es un equipo, un club de Castellón. Ahí está el. Eso es prebenjamín. El gol. Eso es prebenjamín de segundo año. 小学1年でもリーグとか。Ahora el señor Martínez nos hablará de este equipo, un equipo de Juventud Almasora, en el famoso campo de Boqueras. Famoso campo de Boqueras. Luis. ¿Qué pasa ahí con ese campo? ¿Se va a arreglar al final, no? Esperemos que cambien el césped, porque tal como dije yo en el pleno, hay peligro de lesiones. Y ahí se juegan muchísimos partidos. Eso es muy partidos importante. Y muchísima gente entrenando. La verdad es que llevas esta instalación se inauguró en el 2004 y desde entonces es el mismo césped. Por lo tanto, después de 15 años creo que está suficientemente amortizado, a pesar de haber tenido un buen mantenimiento. El otro día estuve yo en Onda, en el mítico campo de La Cosa, seguro que lo conocéis todos, y no cambiaba en el césped desde hace 16 años, estaba un poquito deteriorado. A ver, un campo... Pero bueno, Onda ahora ha cambiado La Cosa, ha cambiado el Olympic y tiene la Serratella, que es muy parecido a San Fernando. A ver, un campo de este estilo, con un buen mantenimiento, entre 10-12 años máximo puede aguantar. Y tengo que decirte que sí que es cierto que ha habido un buen mantenimiento, pero ya llevamos un par de años que, bueno, pues que ya está diciendo este campo, está dando ya los últimos coletazos, y en estos momentos hay, pues eso, en algunos sitios se ha levantado, hay... ¿Qué te parece? Corre peligro. ¿Qué te parece la ruleta esa que le ha hecho? Yo creo que todo está. Bueno, no sé si podéis pasar imágenes también y así se lo explicaremos al señor Sato. En España, bueno, aquí este torneo se juega en modalidad fútbol 7. Es correcto. En Japón, para los niños nacidos en el año 2007-2008, ¿también jugáis fútbol 7 o ya jugáis fútbol 11? En Japón, en la edad de 5-6 años, ¿cuántos años jugáis? En general, en la edad de 6-6 años, fútbol 8. ¿Fútbol 8 también? ¿Hasta qué edad? Alevín. ¿Hasta la edad? Sí. En Madrid, creo, Javier, que ya juegan, los del 2007 ya juegan a fútbol 11, ¿no? Me parece. Sí, bueno, es que te cuento. Bueno, estos, Madrid y no sé si alguna comunidad autónoma más. Sí, sí, esto es una cosa también curiosa del torneo, porque cuando la federación puso a fútbol 8, o quiso pasar a fútbol 8, y lo instauró así en toda la comunidad valenciana y en otros muchos sitios, ¿vale? Yo comenté a los equipos que solían venir, Barça, Madrid, Español, Atlético de Madrid, gente de primera división, si cambiábamos a fútbol 8 o seguíamos con el fútbol 7. Y todos dijeron que querían fútbol 7. Dicen que los que saben que es mejor fútbol 7 ya en esas categorías. No, pero menos en el 2007. Mira, esos son los que van a jugar el torneo. Salesianos, lo que quiere decirte es que fueron los mismos equipos, no quieren fútbol 8. Efectivamente, hay autonomías que en Alevines ya hacen fútbol 11, ¿vale? Pero en nuestro torneo nos lo pidieron ellos, que siguiésemos con fútbol 7. Nosotros, a través de Castellón Base y Eventos Deportivos Castellón, en colaboración con la Unión Esportiva Ripollés, organizamos todos los domingos unos partidos para estos chavales que son alevines de segundo año, ya juegan fútbol 11 y la verdad es que los clubs lo agradecen mucho porque no tienen que esperar a la pretemporada a dar el salto. Sí, pero por ejemplo hay entrenadores que no les gusta, ¿no? Porque es mucho campo de fútbol para unos jugadores tan pequeños. Ya. Bueno, gracias compañeros por estas imágenes. Dile que va a sacar vamos a sortear unas botas de fútbol Joma. Joma no shoes, en serio, sí. Muy bien. Pues si quieres sacar un papelito. Bueno, son unas 30 personas las que nos han enviado. ¿Me lo puede dar? 4-1-5-1. Bueno, pues vamos a ver el afortunado con las botas.
Manuel Garrido. Manuel Garrido, ya nos pondremos en contacto con él. Es el afortunado con unas magníficas... Compruébalo. El no, nombre. No, sí, sí, hombre, tú que te quieres para alguien de Salesianos. Podemos hacer un sorteo ahí en el torneo. Muy bien, pues muchas gracias. Le ha dado, gracias a su mano, pues un chaval es feliz con las botas. Bueno, vamos a seguir hablando del torneo. Javier, venga, aprovecha, ya que estamos aquí para hablar de tu libro. No, no se trata de mi libro, pasada. En la presentación hicimos un comentario que yo creo que es muy importante. Es el primer torneo que se reúne en las canteras más importantes de España. Uh-huh. Vicente. Sí, la verdad es que a mí sí que me gustaría que, antes estábamos hablando con ellos, de la importancia que tiene el torneo a nivel deportivo, pero también a nivel cultural, social y turístico. ¿Por qué digo eso? Porque ellos mismos antes nos están mostrando fotografías del trabajo previo que hacen al torneo. Han estado hablando de que ellos trabajan deportivamente el torneo y demás, pero también lo trabajan culturalmente. Y lo que han hecho, y ellos nos podrían explicar mejor, es que han cogido a los chavales y les han hecho investigar, estudiar. ¿Ah, sí? Dónde van a ir, qué bien, dónde vienen, qué es lo que van a ver. Y realmente yo creo que eso también es importante, porque ahí está ese doble valor que tiene el torneo y que ellos pues realmente sí que se lo toman propiamente así, porque que vengan a... Ellos están descubriendo, es la primera vez que salen de Japón, están descubriendo una nueva cultura, es la primera vez que salen de allí, vienen a España, vienen concretamente a Burriana, y que ellos conozcan sobre todo de dónde viene el fútbol español, dónde está Burriana, qué es lo que se hace en Burriana. Y yo creo que eso también es importante y es lo que engrandece también más a este torneo, ¿no? Que venga gente de fuera y que no venga solamente a jugar, sino que se crean realmente donde vienen. Y yo creo que eso también es importante. Sí, efectivamente, es un poco reiterar las palabras que hemos dicho al inicio. Es que torneos de este estilo van mucho más allá de lo que es lo meramente deportivo. Va el aspecto educacional de todos los chavales que van a encontrarse. Yo una de las palabras que les decía también el día de la presentación era precisamente eso, que disfrutaran de lo deportivo, pero que disfrutaran también de todas las personas que van a conocer. Y desde el punto de vista ya de las familias, muchas familias van a venir por primera vez a la Comunidad Valenciana, van a venir por primera vez a Castellón y a Burriana en concreto, y van a llevarse un excelente recuerdo. Y esa es un poco también la motivación que hemos... cuando hablamos de Castellón en escenario deportivo, hablamos precisamente de esa cuestión. Es que a través del deporte estamos poniendo en el mapa de España y en el mapa a nivel internacional la provincia de Castellón, en este caso, a través del torneo Fallas de Burriana. Y eso es un elemento importantísimo, como decíamos, a nivel cultural y también a nivel económico, no podemos olvidarnos, y eso y antes hablaba Javier del coste del torneo, pero que ese coste, una gran parte va a quedarse después, va a revertir en la economía local de Burriana y de la provincia. Sí, desde luego vamos a tener... Por todo el gasto que produce y va a ser allí. Por tanto, es una dimensión mucho más allá de lo deportivo, en lo educacional, en lo que significa convivencia, gastronomía, cultura, etcétera, etcétera. El día de la presentación le comenté al final que cada vez este librito se va haciendo más grueso, ¿no? Revisando te das cuenta, mira, hay que decir que también tienes vista, porque este trofeo... No lo hago yo. Bueno, entre el comité de expertos, ¿no? No, te cuento. Eso fue... ¿Cómo elegís al mejor jugador con mayor proyección? Porque eso sí que es la edición del 2011 acertasteis de pleno con Oriol Busquets. Pero luego, fíjate, es curioso esto del fútbol, ¿eh? Porque ves aquí, chavales, que ahora mismo a Joe Chilali, del Real Club Deportivo Español, mejor portero, a saber dónde está. A lo mejor resulta que está jugando en regional preferente. Y hay otros que están jugando en primera división. Eso, Javier, ¿vosotros hacéis seguimiento de...? Bueno, mira, te cuento. Eso sí que es una idea mía, de la mayor proyección, ¿vale? Y consiste, le damos una tarjeta que no es identificativa, nadie puede decir que fulanito ha votado a fulanito, y se lo damos. Tú sabes que vienen muchos ojeadores, vienen muchos representantes, vienen periodistas deportivos, y le damos una tarjetita donde ellos tienen que poner al jugador que ellos consideran que puede llegar a vivir del fútbol o a llegar a primera división. Uh-huh. Luego se lo damos al entrenador de cada uno de los equipos participantes, y luego gente
pues como Iván de la Peña, que viene todos los años, viene una persona importante de Nike, que también está en el mundo de fútbol alevín, ¿vale? Y ellos son los que eligen. Al final, ellos me dan esas tarjetitas y el que más votos ha ganado o ha sacado es el que gana. Es así. Quiero decirte, por ejemplo, Aleñá está jugando ya más seguido que Busquets. Sin embargo, Aleñá cuando vino aquí, pues no tuvo un fin de semana bueno. No tuvo un fin de semana bueno. Eso pasa. Hay, y más, por ejemplo, también vino el hijo de Zinedine Zidane. No me acuerdo cómo se llamaba. Lucas. Lucas, ¿vale? Que pues estuvo malito ese fin de semana y portero, no pudo jugar. Portero. No, el portero es el mayor. El que iba es el medio campo, sí, no me acuerdo cómo se llama. Cierto. ¿Vale? Han venido jugadores que no se les ha otorgado el jugador con mayor proyección, ¿vale? Y sin embargo han debutado en primera división. Los hermanos Lucas vinieron con el Atlético de Madrid, sí. Uno está en el Real Madrid y el otro está en el Atlético de Madrid y tampoco ganaron ese torneo. ¿Qué decirte? Eso se lo comenté yo un día a Iván de la Peña y él le hizo mucha gracia. Le dije, ¿sabes cuántos llevamos acertados? Y me dice, ni uno. Vaya. Y teníamos uno, porque es que es muy difícil. He visto, Javier, mira, no había percatado que equipos como el Club Deportivo Honda y el Club Deportivo Almazorán han sido invitados. Eran experiencias, sí, a veces porque... Claro, es que me gustaría hablar, necesitaríamos un programa de 24 horas. Ya lo haremos. Sí, lo haremos. 24 horas tampoco te pases. Sin descansar. Me dejarás levantarme, ¿no? A descansar, ¿no? Porque, por desgracia, este año... No digo por desgracia a nivel político, ¿vale? No vamos a mezclar ninguna cosa. No merece la pena ya. Pero, por desgracia, este es el último año de Luis Martínez. Estamos en campaña, ¿eh? Casi. Me da igual. No, me da igual. Es que lo que voy a decir es así. Es una cosa que es así, y punto. Con Luis Martínez empezamos a hacer el torneo de la primera edición y hasta él, como muy bien había dicho. ¿Ya estabas de diputado de deportes, Luis? Sí. ¿En la primera edición? Bueno, son 13 ediciones. Ah, caray. Yo llevo 12 años. ¿Sí? Acabaré ahora con 12 años. Caray. Sí, sí, pero esta es la decimotercera y sí, tú la primera estabas... Sí, claro, claro. O sea que... Pero te lo decía porque, vale, un político le puede parecer bien una cosa, dar dinero, bien la diputación, el ayuntamiento, dan dinero, todo perfecto y todo bien. Pero no, Luis ha sido una persona que ha estado a mi lado siempre. Me preguntaba cómo iban los equipos, qué equipos venían. Es decir, se ha involucrado mucho conmigo en Burriana. Esto empezó con el ayuntamiento de Alfonso Ferrada y Pepe de Vís de concejal, luego tuvimos un cambio político y Vicente Granel se ha portado exactamente igual, involucrado, atento, pendiente, ¿sabes? Todo. Entonces, claro, ahora vienen otras elecciones y ojalá el que entre diputado de deportes pues tenga esa misma afición, esa forma de involucrarse con el torneo que la tiene Luis. Es que eso es lo bonito luego, de un político. Aparte del apoyo público, Javier, yo te lo voy a volver a preguntar, ¿cuándo se anima en alguna televisión de carácter estatal a echaros un cable? Pues mira, este año nos pidió toda la información Mediapro, ¿vale? Mediapro a través de Gol Televisión. Sí. Hace muchos torneos de fútbol. ¿Os pidió información? Sí, nos pidió toda la información. ¿Y? Pues no hubo respuesta. No hemos terminado. Sí, hubo respuesta que no. Se lo pensarían, pero ya estamos a fechas del torneo y no se ha pensado. Son cosas curiosas, ¿no? Porque... Hay intereses comerciales, ¿no? A lo mejor... No lo sé, a lo mejor nos falta algo que no sabemos qué tocar, porque ya te digo, hay torneos de muchísimo menos categoría, sin menospreciar a nadie, ¿vale? Que sí que son retransmitidos por Gol Televisión. Nosotros llegamos a mandar toda la información que nos pedían y aún estamos esperando la respuesta. Uh-huh. Ellos siempre ponen de condicionante que venga el Barça y el Madrid, porque siempre es la rivalidad de los dos clubes. Y yo le digo que hace 6 años que vienen y la televisión no viene. Pero bueno, lo seguiremos intentando el año que viene. ¿Vosotros también traéis vuestra televisión o no? Desde Japón no viene, pero estaría interesante si tuviese. Bueno, pues entonces, mañana, a ver, vamos a repasar un poquito. Mañana a las 17:30, ¿verdad? A las 5:30 de la tarde, inauguración. Bueno, mejor, hacéis una ceremonia. Exacto. Con presencia de los 16 equipos. A las 16:30. Tenemos ahí un pedazo de partido, ya hay enfrentamientos, ¿no? Importantes, como por ejemplo Sevilla, Atlético de Madrid. Juegan mañana ya todos los equipos, sí, ¿no? Sí, todos. Sí. Todos. Y hasta el sábado al mediodía. No sabemos ya los que pasan, ¿no? Uh-huh. Salesianos-Barça a las 17:30 y luego también el Burriana
va a tenerlo un poco complicado, ¿verdad? Bueno, contra el Español. ¿Y nosotros no lo tenemos complicado? Hombre, vosotros un poquito más. Ajá. Y el Salesiano, perdón, Castellón, que juegues contra el Castellón, sí. Pues se lo ganáis. Castellón tuvo que la presión, es que además ahora es Caternet. El único. No, Nagoya siempre ha venido con muy buenos equipos, ¿eh? El problema de ellos es que suelen ser de un año menos. Sí. Y a esas edades se nota mucho un año menos. ¿Y por qué traen un año menos? Por la forma de estudio que tienen ellos. Sí, allí sí, siempre empieza abril en el colegio y termina en marzo. Entonces, sí, no podrían, por ejemplo, traer el que nacen de enero, entre enero a marzo. Ya. Porque considera como un año mayor allí. Entonces, no existe los niños de enero a marzo de 2007. Ya, creo que en Japón ya tenemos un jugador, Take, sí, que vino a Burriana, uh-huh, que lo hizo muy bien, que era muy bueno, y creo que está en un equipo de primera división japonés. Está entrenando de vez en cuando con el primer equipo de Nagoya. Con el primer equipo de Nagoya, que está en primera división, lógicamente. Sí, en otro también puede que suba este año, que él también ha estado en primer año aquí y están jugando con un sub-18 de selección japonesa. Y a lo mejor sube a primer los equipo. Los nombres, como tú comprenderás, y casi nos acordamos de los españoles como para a mí lo que, de los japoneses. Lo que, Take, porque Take, sí. Muchas gracias. Lo que me llama la atención, y si acaso se lo explicas, es que hay, son 16 equipos, pero son de distintas escuelas, porque, por ejemplo, entre comillas, ¿no? El Barça y Español, bueno, Barça es el Barça, ¿no? Pero un poco el modelo catalán de fútbol base. Luego vienen tres equipos de la Comunidad de Madrid, ya lo sé. Tampoco tiene nada que ver el Madrid y el Atlético, claro. Pero bueno, son de la misma comunidad. Eso sí. Sevilla, Betis y el Málaga ponen el acento andaluz, ¿no? El acento de la, en el sentido de que representan a la comunidad andaluza. Luego tienes al Villarreal y al Levante, Unión Deportiva, ¿vale? Y luego tienes el acento de la Plana, ¿no? Muriana, Salesianos y Castellón. Y Villarreal. Y Villarreal. Y luego mantenéis al Lugano. Sí, bueno, Lugano es un equipo suizo que el año pasado lo hizo bien, le gustó el torneo. Y este año querían volver y les han hecho así. No hay más. ¿Sabes lo que decíamos antes? De que esto sería bonito también porque en la parte norte. No el Bilbao, el Bilbao ha venido 6 años y nunca tampoco. Pero ellos es que no tienen fútbol base. Igual que la Real. Igual que la Real. Entonces, ellos, para venir al torneo, van cogiendo los mejores jugadores de los clubes que están afiliados con el Bilbao. Eso hay otros clubes de primera categoría que no les gusta. Porque tú puedes coger al mejor portero, el mejor lateral, el mejor delantero, mejor medio, ¿vale? Uh-huh. Los conjuntas y tal. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en lo que es la zona de Galicia, el Celta de Vigo tiene muy buena cantera. Sí. ¿Vale? Lo que pasa es que ahí estamos a 1000 kilómetros. Ya no es problema de porque quizá Sevilla, te falta un canario y un gallego. Sí, el Sevilla y el Betis también vienen en avión. No es problema del medio de comunicación. El problema es que tendrían que venir un día antes, claro, e irse un día o dos después, porque los medios de locomoción no son tan diarios como Madrid, Barcelona y todo eso. Pero sería muy bonito traer equipos del norte de España a la zona de Galicia. Sí, porque de alguna manera sería ya una representatividad de... Sí, todo es cuestión que el Ayuntamiento y la Diputación de Madrid. Claro. Mira, el circuito un poco del fútbol formativo se abre con este torneo. Luego me parece que se celebra este año en Mislata. Se van a reunir las selecciones sub-12 de toda España. O sea que también muchos chavales de estos. Ayer vi la convocatoria de la selección de Madrid, de Espósito. Y yo creo que el 80% o el 90% van a venir aquí. Dentro del Rayo Vallecano, el Real Madrid. O sea, lo que te digo es que habrá que estar al loro en la grada, porque yo creo que van a venir muchos seleccionadores a ver un poco los futuros jugadores que compitan. Y luego viene que eso ya en la Liga Promises no tiene. O sea, este torneo no tiene nada que envidiar a la Liga Promises. Incluso yo creo que es mejor. Son 20, son los 20 españoles, pero claro, te viene, con todos los respetos, un Huesca, no sé qué tipo de fútbol 8 tendrá. No lo sé. Pero bueno, que este equipo tiene... O sea, aquí también es verdad que hay a lo mejor hay equipos que están a un nivel más inferior, ¿no? Pero que los tienes todos aquí, Javier. Sí. Pero es que lo curioso de esto es que tenemos muchas peticiones que quieren venir al torneo. Sí. ¿Sabes? No es... ahora, por ejemplo, Arousa ha ampliado... Se ha quedado... ¿vas a ampliarlo?
Es que es complicado. ¿Quieres ampliar? Me gustaría ampliarlo, tienes, claro. Pero lo tienes tan fácil aquí esto. Sí, sí, nos gustaría, pero eso ya significaría un día más de hotel. Un campo más, o dos en días Dubai, más. A lo Exacto, mejor ¿no? Javier ya no, ¿verdad? Sería más complicado. Así es muy coqueto. En lo que es el sí, formato, es muy coqueto porque está muy bien. Todos juegan varios partidos, todos los equipos juegan varios partidos. Lo que te he dicho de los ocho mejores, puede haber sorpresas. Un año creo que en Nagoya, si hubiese ganado, no recuerdo qué equipo, hubieses pasado a semifinales o cuartos. Sí, sí. ¿No? Estuvo muy, muy cerca. Luego tienen, ellos se meten siempre a todo el público en el bolsillo porque donde juega Nagoya va todo el mundo. Sí. Todos los espectadores van donde está Nagoya. Este año no vienen los belgas, no, los del baloncito. No, vamos, es que esto también es curioso. Eso es del equipo suizo, no es del equipo belga. Eso lo inventó el Lugano. ¿El Lugano? Sí, señor. Pues se lo copiaron enseguida los... Efectivamente, es una forma de dominio de balón, de percepción de balón sin mirar el balón, pero lo hicieron los suizos. Muy bien, pues nada, prácticamente... ¿Cómo vamos de tiempo? Ya estamos cumpliendo casi la hora. Todos tenemos muchos compromisos por la noche también, don Luis. Y por lo tanto, ahora ya a contar las horas, porque mañana mismo... Y a invitar a todo el mundo que venga al campo. Javier, ¿la entrada es gratuita o hay que hacer una pequeña aportación? No, vamos a hacer. Eso también es un tema que... Bueno, si quieres lo comentas. Sí, 3 euros al día. 3 euros día y luego tienes un billete especial, ¿no? Bueno, tienes el billete de 10 euros. 3 días. 3 días. Es el mismo precio del 2000. A no ser, sí, sí, toda la vida. Eso es como que tampoco nunca hemos pretendido ganar dinero, porque hay padres que nos dicen que en otros torneos, ¿vale? Las entradas les cuestan 20, 25, hasta 40 euros en los 3 días. No sé, hay torneos muchos más modestos que estos que te vas a Valencia y te cobran 1 euro por entrar. Sí, quiero decirte que nosotros intentamos demostrar a la gente que es una ayuda. Mm. ¿Vale? Ya que no llegamos en muchas cosas, pues eso es una ayuda para... Pues nada, Vicent, nos veremos este fin de semana. Tú sí que estás dispuesto, ¿no?, a continuar trabajando por el deporte en el Ayuntamiento de Burriana. Sí, claro. La verdad es que la experiencia de estos 4 años con los clubes y demás y toda la progresión que ha habido en el deporte en Burriana, la verdad es que... da ganas para seguir trabajando, para seguir estar codo con Javier, aunque ya lo conocemos, que es, ya veremos el año que viene, pero yo creo que con el San Fernando nuevo, con todo lo que suele pedir, la verdad es que se puede hacer un torneo mucho más vistoso y a lo mejor ese paso que falta dar, ¿no?, de las televisiones, una televisión estatal, que le daría pues esa importancia ya que el torneo ya tiene, pero que se comunique de la misma manera. Pregunta personal política. ¿Eres el candidato? ¿Serás el candidato a la alcaldía? Seré el candidato. ¿Serás el alcalde? ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Exclusiva? Exclusiva, exclusiva. Bueno, y yo también quiero agradecer porque, ¿sabes, Luis, que organizamos todos los meses de septiembre desde hace 6 años un torneo que no tiene nada que ver con la filosofía de este torneo, pero que es la primera cita futbolística de la provincia donde la Diputación de Castellón nos ha prestado un gran apoyo, también nos apoya como el Ayuntamiento de Burriana en lo que es la página web de Castellón Base y nos permite pues haber cubierto un hueco de demanda comunicativa que ha sido el tema este del fútbol base. La misma pregunta, ¿dónde te veremos a partir del 27 de mayo? Bueno, cuando se disuelva... ¿No? Bueno, no lo sé, no lo sé. Ahí, ¿no? Estáis en pleno, sí, en pleno torneo, ya, ¿no? Estamos ya iniciando todas las campañas electorales, todas las que tenemos. Y bueno, yo de momento lo que tenía claro es que después de 12 años al frente del área de deportes de la Diputación, yo soy de los convencidos de que hay que dar relevos en el deporte. Vicent nos ha dado una exclusiva. Después, tú también nos podrías... No, yo no voy a dar ninguna exclusiva entre otras cosas porque no la porque tengo. No depende de ti, ¿no? No depende de ti. Pues, yo lo que tengo muy claro es que durante estos años teníamos un pero concepto. Pero vas a seguir de, en la política. Déjame hablar. Vale, vale. Hombre, es que estoy estirando como de manera. Como, sí, pero como buen político me han enseñado que no haga caso a los periodistas y que somos los. Pero a Javier, sí, a Javier, pregúntale. Yo he venido a hablar de mi libro. He venido a hablar de mi libro. Mi libro es decir que he estado encantado de poder durante estos 12 años. Desarrollar un proyecto deportivo. Creo que hemos, humildemente creo que hemos conseguido logros en esa provincia de crear una estructura deportiva, de poner, como te decía, Castellón en el mapa del deporte a nivel nacional y a nivel internacional.
Y a partir de las elecciones, pues Dios dirá, aquí estamos, dependemos muchas veces de partidos, pero yo, como digo también muchas veces, yo gracias a Dios tengo mi profesión y mi profesión me está esperando y no tengo ningún inconveniente, bien sea en la política o bien sea en mi profesión, yo voy a continuar ligado al deporte porque yo soy profesor de educación física y por tanto, si no continúo en el área política, pues continuaré con mi chándal y mis zapatillas dando clases que me encanta, por otra parte. Muy bien, pues a ambos que tengáis mucha suerte y nos veremos este fin de semana en Burriana disfrutando de las fiestas y también, de por supuesto, de este torneo. Javier, bueno, Luis sabemos que no va a estar y tampoco estará el actual presidente. También ha comentado que se retira de la política, no sabremos qué partido estará. Pero bueno, tú ahí a seguir, ¿no? Trabajando por el torneo e intentar. Bueno, pues nosotros, cuando después de las elecciones ya sepamos quién gobierna, pues nos presentaremos. Sí. Ya nos presentaremos y veremos si tienen las mismas ganas de seguir como ha seguido Luis. Pues Javier, nada, también lo dicho. Te reiteramos la enhorabuena, el tiempo parece ser que va a acompañar y yo creo que el nivel va a ser espectacular. Yo creo que vamos a vivir el mejor torneo de los 13, que no tiene nada que ver el número, eso del 13. No, para nada. Pero yo creo que va a ser el mejor torneo. Y ya para acabar, bienvenidos a Castellón. Castellón y yo, y que tengan una feliz estancia. ¿Hasta cuándo van a estar? Hasta el lunes. El lunes ya os vais enseguida, ¿no vais a ir a Madrid, a Barcelona, a Valencia? Ya. No, solo venís a jugar a fútbol. No, solo conocer aquí en Castellón y Burriana. Y conocer Burriana, que ya es mucho. Sí, es suficiente. Ah, caray. Sí. Bueno, pues feliz estancia y bienvenidos a Welcome to Castellón. Tengo un inglés, vamos. Perfecto. Bueno, Javier, gracias. Está todo preparado, ¿no? Y os esperamos a todos en el campo San Fernando. Muy bien, pues nada, lo dicho. Yo creo que cualquier persona que le guste el fútbol base tiene la cita obligada. No hay que perdérselo porque merece la pena ver al Barça, al Madrid, al Atlético, al Villarreal, al Castellón, a Burriana, Salesianos, Nagoya, al Español. Es una oportunidad única para verlos no solo a través de la pequeña pantalla, sino ver en directo no solo el fútbol, sino el gran ambiente que se respira en el campo municipal de San Fernando. Lo dicho, a disfrutar de este trofeo internacional Fallas Ciudad de Burriana. La semana que viene haremos un programa especial también ya con imágenes, con los resultados y a disfrutar del fútbol base este fin de semana. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. L'Esport mou Castelló. En el programa d'avui us parlarem dels hàbits d'activitat física recomanats per a portar una vida saludable. És recomanable portar un estil de vida actiu. Així veiem a Manoli i Saúl, que caminen 30 minuts cada dia. Quan passen pel parc, saluden a Neleta, que juga amb la seva gossa. Més endavant, a l'hort urbà, es troben amb Pere, que de vegades els dona una bossa amb verdures. A mig camí sempre fan un glob d'aigua per a hidratar-se. Mirela cada dia va en bicicleta al seu treball al centre de la ciutat. Allí es troba amb Hermini, que encara que té l'oficina al quart pis, sempre puja per les escales. És recomanable practicar esports i activitat física cada dia 30 minuts. Després de treballar, Ariadna va a la piscina. Lluís juga a pilota al trinquet municipal, on va amb Lledó, que juga al tennis. Abdel els dissabtes i ja corren. I es creu amb Lola, que fa rutes a peu per la muntanya. És recomanable fer exercicis de força i musculació 2 o 3 dies a la setmana.
i de flexibilitat i equilibri sempre que es puga. Inés va 3 dies a la setmana a les activitats del Patronat d'Esports. Els mateixos que Vicente fa musculació al gimnàs a l'aire lliure de la platja. Just davant, Xavi aprofita els caps de setmana per a fer ioga. I tu, què fas per aportar una vida activa i saludable? Activa't! Abans d'iniciar una nova activitat física, assessora't. Al teu voltant trobaràs un gran ventall d'instal·lacions i entitats que t'ofereixen una àmplia oferta d'activitats. Tria i viu cada dia amb moviment i alegria. Activa't! Patronat d'Esports de Castelló. Ajuntament de Castelló.